La missa requeria una empenta, requeria un revulsiu i evidentment ja l'havíem aconseguit en la marató, ni se canvi de data, ni se nomenament com a campiona d'Espanya, i la mitja ara tindrà aquest revulsiu que buscàvem tots. La mitja passa a fer-se, a començar-se en el Parc Ribalta, va començar, després la modifiquem també la data i la, en relació sempre en la marató, va fer un mes abans, que la gent hi visqui d'entrenament, i per altra banda ve este plat fort que és Pallassos Hospital, que fa que li doni un valor afegit a esta carrera, més enllà de la part esportiva, tindrà un valor social claríssimament i perquè tots els xiquets puguem vindre i gaudir d'un dia fantàstic així al Parc Ribalta. I convidem a tot el món a que vingui, no? Evidentment. És una prova, com tots els que hem a Castelló, que convidem a la gent de Castelló a participar. Els corredors ja, de Castelló, que n'hi ha moltíssim, hi ha moltíssima afició al running, a les carreres, saben que és una data important i que avui, enguany, tindrà unes característiques especials que avellirà molt córrer-la, molt, molt, molt. Buenas tardes. En un principio, la presentación de la media maratón es el pistoletazo de inicio, el arranque de salida. Varias cosas importantes. Hoy se aperturan las inscripciones a la media maratón de Castellón. Segundo, el cambio de fecha. El cambio de fecha será el 22 de enero del 2017. Nos hemos movido también en conjunto con la Maratón de Castellón, con su cambio de fecha. Creemos que es más propicio para la ciudad de Castellón que ambas pruebas vayan de la mano. Y bueno, buscamos un circuito rápido, el que hemos hecho para este año, un circuito totalmente homologado, en el que esperamos la presencia de 1.500-2.000 personas, un impacto de aproximadamente de este nivel de corredores. Y tendremos el mismo día de la prueba, tendremos el acompañamiento en las instalaciones, en la salida de la media maratón a Pallassos Hospital, que también será grandioso, un evento grandioso para que toda la familia, niños, público en general estén entretenidos, mientras los corredores, los runners, las runners puedan estar corriendo, pues la familia está disfrutando. Y bueno, a grandes rasgos esto es lo que hay, y luego en octubre ya haremos una presentación más grande, ¿eh?, con patrocinadores y todo esto. Y bueno, muchas gracias por venir. Muy satisfechos, muy agradecidos porque nos dan esta oportunidad. Vamos a estar en un marco magnífico que es el de la media maratón, y además en un entorno fantástico que es el Parque Ribalta, que es un privilegio. Vamos a hacer un evento muy bonito, lúdico, donde van a poder entrar todas las familias de Castellón, todas absolutamente que quieran venir. Pueden entrar, es entrada libre, y vamos a ofrecer muchas actividades para los niños, bueno, que ya va con una pulserita, etcétera, que ya iremos contando. Estamos encantados. ¿El objetivo es darse a conocer? El objetivo es recaudar fondos para poder ir más a los hospitales de Castellón. En este caso lo vamos a focalizar todo aquí en Castellón. Vale, sí. Gracias.